Niños y jóvenes de las instituciones educativas de Sonsón y Argelia estuvieron en la Ciudadela Educativa, exponiendo sus diferentes proyectos de investigación impulsados por el programa Ondas del Ministerio de Ciencia. Ondas es un programa que busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se interesen por la investigación y desarrollen actitudes y habilidades para que encuentren en la ciencia y la investigación una pasión y un posible proyecto de vida. Es importante también resaltar que en estos espacios ellos comparten con sus pares investigadores, que son otros niños, niñas y jóvenes, y son valorados también por profesionales con conocimiento y experiencia en las áreas y líneas de investigación que ellos están desarrollando, sus investigaciones, sus proyectos. Son 10 grupos de investigación, 7 del municipio de Sonsón y 3 de Argelia. Ellos tienen como intereses generales las ciencias naturales, ciencias agrícolas y también hay proyectos de ciencias sociales y humanas enfocados en derechos humanos y otros en patrimonio cultural. En este caso estamos en el intermunicipal, pero luego habrá departamental y nacional. Cada año tiene su circuito de ferias, entonces los chicos y grupos que se presentaron en esta ocasión, el próximo año vuelven a iniciar el circuito de ferias. El producto final es realizar una investigación sistematizada con la ayuda de los docentes coinvestigadores y dentro de los grupos cada uno tiene un rol definido. Por ejemplo, está el grupo de relatores que nos ayuda a registrar todos los experimentos que realizan, las observaciones en una bitácora para luego pasarlo a un informe más sistemático. Medio ambiente, plantas medicinales, seguridad alimentaria, entre las investigaciones que adelantan los niños de las instituciones educativas. Nuestro proyecto de investigación se llama Los Biodiversos. El proyecto consiste en que nosotros estudiamos la reforestación del Alcaparro para la conservación de las cuencas hídricas del páramo de Sonsón. Este trabajo quedó formulado de la siguiente manera. ¿Cómo aporta la reforestación del Alcaparro para la conservación de las cuencas hídricas del páramo de Sonsón? Le ayuda a las cuencas hídricas mucho, mucho. O sea, es muy importante sembrar también árboles para la naturaleza. Los árboles nos dan oxígeno y las plantas también. Nuestro proyecto se trata de estar sembrando, de hacer una pequeña huerta escolar y estar como pendiente de todos esos productos que nuestras vacaciones que no se vayan a dañar, porque la verdad es que sirve mucho para el restaurante escolar. Porque para crecer saludable hemos estado investigando los animales. Hemos estado dibujando al pueblo Sonsón. Hemos estado dibujando lo que tenemos que sembrar, lo que vamos a sembrar.